Hola, muy buenas gente, mi nombre es ArcticX y en esta ocasión os traigo un vídeo, ¿vale? De este magnífico juego, que lo quería ya traer al canal, uy, aquí hay gente, vamos a otra sala. Y se trata del Relevation Online, es un nuevo juego que han sacado. Y me dispongo a hacer, como podéis ver, es una dungeon, ¿vale? Una instancia, una mazmorra de ir matando bichos para completar una diaria de 250 y de paso pues dan buena experiencia y así subir más rápido el personaje. Bueno, me he hecho este personaje, ahí está. La verdad es que tiran mucho drop aquí y bueno, ya iré haciendo vídeos comentando un poco el tema del contenido del juego, más específicamente las clases que hay y tal. De momento hay solo 6, pero bueno, es normal, el juego es nuevo. Supongo que a medida que vaya avanzando y metiendo actualizaciones pues irán metiendo más contenido. Pero es un muy buen juego que no tampoco pide un gran PC para jugar. Con un doble núcleo ya es que funciona el juego. Obviamente cuanto más potencia mononúcleo tenga el procesador irá mejor, pero no es muy exigente el juego y está muy bien. Ya veis que el sistema de combate es muy parecido al Tera. Vamos a ir por aquí. A ver todos estos. Haciendo trenes ahí. Vale. Vamos a meter el tornado. Uy, me lo han cancelado. Vale, vale, ahí. Y ahora rueda. Buah, mal combo. El personaje es la polla, vamos a ver por dónde vamos. Mientras pongo esto, que se recupere un poco. A ver. Score. 147 llevamos ya. Es esta. 147 de 250. Ya queda menos. No se hace así, así se hace bastante rápido. Todavía tengo que ver muchísimas cosas del juego, pero que todavía no sé, pero bueno, poco a poco. Empecé hace unos días a jugar, así que lo que pasa es que he subido muy rápido. Y claro, hay muchas misiones que siguiente y para adelante. No te enteras muy bien de lo que haces, pero bueno. Hecho un Blade Master, es una especie de guerrero, como podéis ver, que va con duales y otras skills pues las ejecuta con espada a dos manos. Está muy bien, es un DPS, puede utilizarse también de tanque secundario, es un DPS melee, vamos, el que normalmente hay en todos los juegos de MMO. A ver si salen más, porque hay pocos, Uy, tengo un regalito. Me parece que puedo subir una skill o no sé, ahora lo veremos. Bueno, va, vamos a matarlo porque no sale. Este es brutal, como mete. Vale, vamos a meter golpes normales a este. El hematite, ole. Vamos a recuperarnos aquí un poco. Mientras, vale, vamos a ver qué es lo que nos han dado. Vale, esto es. Vale, nos han dado Imperial Note, una moneda del juego. Voy a ver las skills. Tengo 20 puntos para subir. Y la verdad es que
Debería de subir, potenciarme las que más utilizo. Uf, tengo esta que es nueva, A ver, la total. Enfrente. Uf, esta es buena, Esta es una habilidad muy, 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 muy poderosa, Tiene mucho poder de ataque. Yo creo que va a ser la que más poder de ataque tiene, Me va a dar a mí que sí, Sí. Vamos a mejorarla. Aunque primero podríamos probarla. A ver. Podríamos probarla. Vamos a quitar el... Bueno, esto no lo utilizo mucho. Vamos a quitar... Y en el 2 vamos a poner esta. Vale, vamos a probarla. Vamos a coger el tren y a probarla. A ver cuánto quita. Estando así a... A 1 creo que estaba. Sí, a 1. A más 1. Vamos a ponernos el crítico. Vale. Coger esto. Y ahora el 2. Hostias. Lanza como una daga, ¿no? Es brutal. Vale. Joder, que hay otro. Vale, está muerto. Ah, no. Vale, queda un poco. Y más experiencia. Vale, vamos a ver cómo va. Vale, 174. Poco a poco. Poco a poco. A ver las skills. Pega bastante, pero no sé yo, Vamos a probarlo otra vez. Pero sí que es verdad que tiene mucho, mucho poder, Lo que pasa es que se regenera un poco lento, ¿no? Para mí, de que vienen. Vamos a ponernos otra vez esto. O sea, la skill especial esta. Es que pega muchísimo, Los hay a todos. La verdad es que dan bastantes cosas. Vamos a volver a ponernos a recuperar. Buah, qué brutal, Ya tengo ahí misiones para hacer ya. Vamos a coger ya. Tornado, ¿sabéis? Guau, como mola. Muy buena habilidad esa del tornado. Está muy bien, está muy bien. Los atrae y encima les va haciendo daño. Más el daño de la red, de la peonza, que digo yo. De la habilidad de rodar, la verdad es que es brutal. La verdad es que está muy bien este juego y según he visto. No hay modo pago para los que quieran donar o para ir más rápido, pero un jugador, según he visto, un jugador que no done, un jugador que quiera jugar free to play, va a poder perfectamente conseguir todo lo que hay en el juego. No como en algunos que o donas o donas. En este no, en este de momento no hay eso. Y esperemos que no cambie.
Buah, es que reparte muchísimo, es muy rápido, esta clase es muy rápida. Sí. Vamos a esperar a que salgan más. Mejor. Mientras vemos, nos recuperamos y vemos cómo vamos. Ay, mierda, me he equivocado. Es esto. 204. Vale, ya queda poco. Pues nada, así subiré el vídeo para el canal y veis el juego. Otro juego más. Subí el de Skyforge. Me parece buen juego, pero este me parece bastante mejor. Tiene un sistema de crafteo muy amplio. Tiene como profesiones, que aún me queda por mirar ese tema. No sé muy bien cómo va. Hay tres tipos de aumentar lo que es el equipamiento, las piezas que llevas equipadas. Refinar las armas, armaduras y tal, joyas. Fortificar y engemar. O sea, hay tres tipos de... Hay trabajo en esto. Pues está muy bien, es muy... Tiene pinta de ser muy divertido. Para conseguirlo todo tiene pinta de ser divertido de conseguirlo. Todo se irá viendo sobre la marcha. Uy, ahí hay otro. Vale. Vamos a poner aquí otra peonza y no se puede la de... Ahí está, sí señor, esta. Vale, está casi ya muerto. Reventados, ahí está. Voy a quitar un poco el sonido de fuego. Bueno, pues la verdad es que es entretenido el juego. 214. Espera a que salgan todos. A ver cómo va la barra. Vamos a... Uy, no puedo... Vale, que estoy escribiendo. Vamos a ver una cosa al inventario. No tengo suficientes, pero... Vamos a meternos dos chutes de estas. Ahí está. Y a ver si suerte y podemos subir. Que no creo, pero... Que no me ve ahora. No hay nadie más. Vamos allá. Bueno, está muy bien esa habilidad. La verdad es que pega bastante. Ya son un par de habilidades que la verdad es que pegan bastante. Y esta también pega bastante. Con la espada a dos manos y el knockdown. Tumba a los enemigos, la que tengo en la Q. Y la verdad es que está bien. No, vamos a matar a este que está solo aquí. Uy, ha fallado. Vamos a esperar. Si viene... Nos lo cargamos aquí y ya está. Vale. Vamos a esperar a que salgan. A ver cuánto tenemos ya. Vale, 224. Vamos a recuperar todo el maná. Es importante que no se acabe el maná para no dejar de meter skill. Lo que sí que he podido observar que en este juego es de los... Comparado con otros, yo siempre he visto que los personajes tenían muy, bastante barra de MP. Comparado este con los otros, aquí tienen menos maná, menos barra de maná, menos cantidad de maná, pero gastan menos las skill, menos maná. Y eso es una cosa que está muy bien porque no tienes que estar parándote tanto para recuperar maná y mil historias. O que te haga falta un personaje secundario o varios secundarios que te recarguen el maná. Y eso es una full. Este juego en este sentido lo veo bastante bueno. Lo veo
mucho mejor así. Cofre ahí. Tremenda cantidad de experiencia que da. A ver qué queda. Ya queda poco, ya queda poco. Subiré el vídeo tal cual y así veis. Os vuelvo a repetir, es esta, ¿vale? La Score Dungeon es una diaria que hay. Y es esta. La Oneiric Trial, level 40, recomiende. Esta es la que estoy haciendo de matar a los 150. ¿Este qué quiere? Vale, vamos allá. Se matan con esta clase, se matan muy muy fácil. Yo no he probado ni he visto las demás como matan, pero con esta clase, puff, es que tiene skill de área muy potentes y aguanta bastante. Entonces salir cuerpo a cuerpo, entre que aguanta bastante, tiene mucha defensa, como podemos ver aquí, vale, resistencia en este juego es defensa física y defensa es defensa mágica, vale, que esto se sube con espíritu igual que el survival, pero con vigor, que se supone que es física, se sube el survival más aún porque da más vida. Y aparte da defensa física, que es resistencia. Y skill lo da STR en principio y attack. Aunque supongo que inteligencia subirá también el ataque, pero mágico en este sentido. Que creo que es lo mismo. Y también subirá skills. Inteligencia es para los que atacan con magia. Es War Mage, Ocultismo y Spirit Safer y Strength, pues para los físicos, ¿no? El Vanguard y el Blade Master. Y el Gunslinger, que es lo que es este de. Este, por ejemplo. El Gunslinger. Pues. Supongo que irá Strength, aunque no lo sé seguro. No lo he visto tampoco. Y no me ha llamado tampoco mucho la atención ese personaje. Así que, como no hay arquero, pues me he pillado este. Para variar un poco también. Ir a distancia. Vale, esto hay que quitarlo porque si no te transforma en un bicho, ¿vale? He dejado el drop. Vamos a ver cuántos llevo. A lo mejor ya lo he completado. Y efectivamente ahí vemos Score Dungeon, ¿vale? Se pone con una V, ¿vale? De que está hecha. 250. Pues ya está. Eso es la dungeon que hay de matar bichos. La de level 40. Esta, la. Como podéis ver aquí, esta, la Oneiric Trial. Y básicamente es matar los bichos y te van dando, a medida que vas matando bichos, experiencia a los bichos y. O algún, van dándote tics como de experiencia, que es como. Yo lo traduzco en como si fueras haciendo misiones, pero más a lo vasto, ¿no? Te van dando más seguido lo que es experiencia.
Y nada, pues básicamente así se sube de rápido. Voy a salirme ya porque ya es tontería. Me creo que me iré a... las aguas termales, Hot Springs, y a probar esta poción, que supone que dejándolo allí da... Vale, se sale automáticamente. Me parece que sí. Bueno, esto es desde Sulan y esto es de Imperial. A ver dónde va. Supongo que irá a una... Sí, irá a un... De esto. A un portal. Bueno, que coja el portal, pero... Vale, que vaya con las alas, porque si no... Vamos a Sulan mejor. Y nada, ¿ves? Como podéis ver en el juego, hay misiones, ¿vale? Te van saliendo los puntos. Y no en todas, ¿vale? Pero en la mayoría de ellas... Por lo que he visto hasta ahora, tú clicas en el paso que tienes que hacer, sale subrayado, ¿vale? Aquí a la derecha, o si no, podemos la L. Y aquí tenemos las activas que estamos haciendo en el momento, y en Available salen las que no has cogido y puedes hacer también. Así que no se te puede escapar ninguna, en teoría. Solo es ir por el mapa, ir descubriendo mapa y ya está. Y nada, supone que en las aguas termales están los manantiales termales, estos, o como se llamen. Pues te tiras esta poción, te metes en el agua y va pasando el tiempo y vas ganando experiencia. Pero te va consumiendo puntos de resistencia a empacho, creo que es, y si bebes es al alcohol, ¿no? Como aquel que dice. A emborracharte, vamos. Es muy, muy... En ese sentido lo han querido hacer muy real. Muy a la vida real. Tiene un límite, ¿no? Lo tenía que poner un límite, como todos estos juegos. Si no, te chetarías enseguida. Pues bueno, va, iremos ahí. Lo dejaremos y... Bueno, como podéis ver, el mapa... Es enorme. Es enorme, es todo esto, ¿eh? Yo estoy aquí, ¿vale? Yo estoy aquí, como podéis ver aquí. Lo estoy haciendo círculo con el clic, con el cursor, en Sulan. Es donde vengo habitualmente a dejar cosas en el baúl, en la warehouse de este juego. Y nada, pues este mapa es, pues como podéis ver. Y yo creo que aún queda por desbloquear y descubrir más mapa, que supongo que en las actualizaciones irán metiendo, ¿no? Más cosas. Y nada. Ahí aún no he ido, no sé. Vale, pues aquí es. Pues vamos a meternos. Y vamos a dejarlo con la pocioncita. Como podéis ver, aquí salen sin ropa. Estos como si se fueran a bañar los personajes. Vamos a dejarlo aquí. ¿Ves? Con el bufo este son 15 minutos. Intermediate Hot Spring Barbecue Society X. Te da experiencia cada 8 segundos. Con un cooldown de 960 puede ser. Algo así, no sé. Use multiple times to accumulate a continuous duration. Pues eso, 7200 segundos. Yo creo que irá... 15 segundos dura la poción. Hay otra que es la bebida, pero bueno, vamos a probar con esta y ya está. Ya me iré al NPC, miraré lo que puedo comprar y tal. Y iré probando cosillas porque tengo mucho que ver aún. De momento el inventario lo llevo bien. Ah, mira, no lo puedo poner el inventario estando aquí. Bueno, ah, no, vale, 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 que es que estoy escribiendo. Vale, aquí. Ya tengo 4 bolsas. Tengo 3... inventarios, como aquel que decía. Bueno, tengo 2 y 4 huecos. Me caben bastantes cosas, aunque este juego tiene más inventarios. Tiene el de para customes, que es este. Está bloqueado, ahí lo veis. Y aquí debería de haber otro, que es para solo materiales de crafteo. Que eso viene de puta madre. Ya podemos vaciar un poco más. Uy, tengo una armadura. Vale, pues me ha caído, pero es peor que la que tengo, así que... Bueno, pues eso. Que aquí debería de haber otro nombre, y es para más inventario para materiales de crafteo. Todos los materiales de crafteo ahí.
Vamos a abrir esto, que da Imperial Notch. Ya está. Pues nada, dejo el vídeo aquí, gente. Y espero que os haya gustado mostrar ahí esta dungeon, esta mazmorra que he hecho para conseguir experiencia. Y era más que nada pues para subir el vídeo y que la gente pues conozca este juego. Que no... En ordenadores de 2 núcleos pues funciona muy bien. Y mientras tenga una gráfica bastante así... bastante decente. De 1 giga para arriba, yo creo que un GDDR5 de 1 giga irá bien. O cualquiera que sea bastante potente, yo creo que con un mínimo de una gráfica de 1 giga para arriba irá sobrado. Incluso a lo mejor de menos. Tampoco es que vea yo que pide. Ahí veis el rendimiento que hay ahí arriba. Que está gastando con los gráficos a tope. Yo los tengo a tope. Está gastando 1102 megas de gráfica. ¿Vale? Esto son los megas. Está a 3508. Bueno, 3506 megahercios. Y no va ni... es que ni siquiera va full la gráfica. Va a 48 grados tan solo. A 33% de... 35 de rendimiento y va variando. Y en vez de ir a 1535 MHz, que es el... con el overclock que lo tengo puesto, que normalmente van los juegos más punteros, así que más exigen y que más trabaja la tarjeta gráfica, pues en este juego, ahí como podéis ver aquí, va a 1104. Así que... y va siempre a 60 FPS, así que va bien el juego. Intentar, pues eso, que os vaya a 60 para ver lo más fluido posible, para que sincronicen con el refresco de pantalla del monitor, que normalmente son de 60 y irá de lujo. Yo lo he probado en mi portátil también, que tengo pendiente también que es un vídeo, subir un vídeo de él y decir sus características y tal, pero con gráfica integrada HD Graphics Intel 4000. Va muy bien, me va a 30, sobre 30, 40 FPS con los gráficos todos quitados, eso sí, hay que decirlo, todos quitados, pero es jugable el juego, es muy jugable. También tiene un procesador i7 de núcleos y de hilos, va sobrado, pero ya os digo que con uno de doble núcleo y una gráfica de hace bastante tiempo es que incluso va el juego bien, así que tampoco, y de RAM tampoco es que gaste demasiado. Así que nada, con una APU a lo mejor de AMD, con una APU la más barata de todas puede ir bien el juego. Yo ya lo he visto también en rendimiento en una APU, en concreto una AMD 5300 de 2 núcleos, 3,40 GHz y el juego iba bien. Lo único que, como no tiene una buena gráfica, tiene la integrada que lleva, pues también le hace un poco de cuello la gráfica, es lo que veo yo. El procesador a veces en casos extremos lo veo a 85% de rendimiento. Sí que es verdad que puede llegar a 100, no tiene mucho margen de que sobre, ¿no? Pero de que sobrecarga, pero bueno. Ahí incluso yo creo que con un, como he comentado en el otro vídeo que tengo, el procesador para mí favorito que hay ahora mismo, el mejor que hay, es el de 60 euros, el Intel G4560, que para lo que es jugar es el mejor que hay y no le va a defraudar a nadie por ese precio que tiene y la potencia. Aparte de que se puede saltar de ese en un futuro a un i7 de segunda mano cuando se te quede corto o ya hayas alcanzado el suficiente dinero para comprarlo, no hace falta ni comprar un i7 bloqueado o incluso pasar a un i5, que también se nota algo, pero ya comento que no, para mí los i5 no valen la pena. Me iría un Ryzen de 6 núcleos, 12 hilos, y si no, un i7. Pero bueno, con ese Pentium ya se pueden jugar a muchos juegos y se puede hacer muchísimas cosas. No hace falta gastarse más, la verdad, teniendo ese procesador. Y nada, si os queréis pasar por el otro vídeo y si tenéis dudas, pues comentarme bajo la caja de descripción, bueno, debajo de la caja de descripción del vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, darle a like. Si tenéis alguna duda, preguntármelo, consultar mis otros vídeos, tengo uno de hablando sobre procesadores actuales. Y nada, nos vemos en la que sigue y hasta la vista, ArticX.